Hi students, welcome to another English class. Today we're going to focus on using question tag. So let's start with today's topic. First, what is a question tag? Question tag is a special construction in English. This is a small question, a mini question actually. We use the question tag to ask for confirmation. Okay, we're going to ask for confirmation. They mean something like, is that right? Or do you agree? Okay, they are very common in English. For example, Alexa and Sara are friends, aren't they? Entonces, vamos a tener que las preguntas o las question tag van a ser conocidas, nosotros al menos las conocemos en español, como las famosas preguntas coletilla. Estas preguntas básicamente son para confirmar información. No tienen una traducción exacta, es decir, que exactamente no significa sí, no o algo por el estilo. Son simplemente preguntas para confirmar. Por ejemplo, Alexa y Sara son amigas, ¿no? ¿Aren't they? El aren't they es el question tag. Let's continue checking. So now, let's check the grammar rules, las reglas de gramática. Para formar una question tag o un tag question, in this case, we're going to use an auxiliar. Vamos a emplear un auxiliar. Eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar un question tag. Uno, trabaja con los auxiliares y también debemos saber identificar correctamente el subject, el sujeto de nuestra oración. Uno, identificamos el auxiliar. Dos, identificamos el subject. Y tres, ¿cómo vamos a identificar este auxiliar? ¿Cómo vamos a saber qué auxiliar se va a emplear? Dependiendo del tiempo el cual esté la oración. Si la oración está en tiempo presente, se emplea un auxiliar del tiempo presente. Si la oración está en tiempo futuro, se emplea un auxiliar del tiempo futuro. Si la oración está en presente perfecto, se emplean los auxiliares del presente perfecto. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que si la oración es afirmativa, la pregunta coletilla o el question tag va a ser negativo y viceversa. What does it mean? This means, for example, we have right here an affirmative sentence. Your brother is older. Is. This is an affirmative sentence. Your brother is older. Is older than you. Isn't he? Nos percatamos, tenemos una oración afirmativa y el question tag es negativo. Es decir, el question tag va a dar la contraria a nuestra oración principal. Y como les había mencionado hace unos segundos, no tiene una traducción exacta. Puede significar no es así, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Correcto? Por ejemplo, hiciste la tarea, ¿no es verdad? O hiciste la tarea, ¿correcto? Hiciste la tarea, ¿no? Ese no, correcto, no es verdad, es nuestro question tag en español. En inglés no tienen una traducción exacta, pero sí tienen una forma estricta para poder formarlos, como les dije, con los auxiliares. Now, here we have another affirmative sentence. You work. You work yesterday. Tú trabajaste ayer. Work is in the simple past. Por lo tanto, tenemos que emplear un auxiliar del simple past. Didn't you? You work yesterday. Didn't you? With a negative sentence. Con las oraciones negativas, el tag question va a ser positivo. ¿Por qué? Porque se van a oponer. They didn't go to class yesterday. Didn't. Esta oración está en negación. They didn't go to class. Vamos a emplear un auxiliar positivo. Did they? You are not from here. Are you? You are not. Aren't. In this case, we have to use an affirmative question tag. So, this is the main rule. Esa es la regla principal. Primero, que se van a oponer y saber identificar correctamente el tiempo. Let's continue. So, this is what I said before. Es lo que les había mencionado antes. Estas son sus características principales. Las question tag van en función del tiempo verbal de la frase de referencia. Es decir, que todo question tag va a depender del tiempo el cual estamos utilizando o estamos empleando en inglés. Por ejemplo, let's write a sentence. Escribimos la oración. Mary goes to school on Monday. On Mondays. Mary goes to school on Mondays.
¿En qué tiempo está esta oración? Esta oración está en tiempo presente. Goes to school. Es el simple present. El tiempo presente cuenta con cuatro auxiliares. Do, does, don't y doesn't. Esta oración está en afirmación. Los auxiliares, por lo tanto, que vamos a emplear son los de negación. O bien empleamos don't o bien empleamos doesn't. En este caso, Mary pertenece a la tercera persona. Va a trabajar con doesn't. Doesn't she? Nos damos cuenta, siempre debemos analizar el tiempo verbal para saber qué task question vamos a emplear o qué auxiliar vamos a emplear. El siguiente. Cuando la frase de referencia es positiva, el task question es negativo. En cambio, si la frase de referencia es negativa, el task question es positivo. Lo que les había dicho hace unos segundos. Los task question van a oponer a la frase principal o la oración principal. ¿Cómo lo vemos en esta oración? La oración es afirmativa, el task question es negativo. Si la oración sería negativa, nuestro task question tendría que ser positivo. Por ejemplo, vamos a escribir una oración en este caso negativa. Luz, in this case, doesn't go to school. Lucy doesn't go to school. Está en negación. El auxiliar para hacer afirmaciones en el tiempo presente es bien does o doesn't. En este caso empleamos does. Does she? And that's all. The next one. Vamos a colocar a... Se colocan al final de la frase. Los task question, como podemos observar, van al final de la frase. Se emplea una coma, precedida de una coma, y un interrogante, plus a question mark. Y vamos a colocar primero el auxiliar, como les había mencionado, auxiliar. Do, does, didn't, have. Y después vamos a emplear el sujeto que corresponde. El sujeto va a estar en referencia a nuestra oración principal. ¿Ok? Let's continue. Now, here we have more grammar rules. In this case, it's related with the verb to be. Con el verbo to be tenemos que recordar algo. Tenemos, ¿cuántos verbos to be? Tenemos en el tiempo presente, tenemos tres. Are, am, and is. Cada uno trabaja con un personal pronoun específico. En el caso del am, el am no va a ser empleado dentro de los question tag. No vamos a emplear el am. ¿Y quién es el único que trabaja con am? Trabaja el I. I am not wrong. Am I? Esta oración está incorrecta. I am not wrong. Am I? I am wrong. Aren't I? Para trabajar con el question tag, si estamos usando una oración con el simple, con el tiempo presente, el cual emplea el verbo to be am, el verbo o el auxiliar que se va a emplear va a ser el are. Es decir, que el I ya no va a trabajar con am, va a trabajar con el are. I am wrong. Aren't I? Esa es la regla. ¿Okay? Es una pequeña excepción. Here we have some examples. Pierre's pronoun is Irish. Isn't he? In this case, they are using the verb to be. Is. The opposite is isn't. The subject is Pierre's. He. Isn't he? This shirt doesn't fit me. Does it? This case is a negative sentence. This is in the simple present. Doesn't. We have to use the opposite. Doesn't. Does. This shirt. We have to use it. Let's remember that we usually are going to use the seven personal pronouns. Vamos a trabajar con los pronombres personales. I'm quite too bored. Aren't I? Let's remember, when we use the verb to be with am, we have to use are. Am with affirmative, aren't with negative, aren't I? They have to cancel the match. In this sentence, this is with the simple past. They have to cancel the match. Didn't they? The opposite, affirmative and negative. Now, this is what I said before. Okay, entonces aquí vamos a tener que las oraciones positivas tienen un question tag negativo. A positive statement have a negative question tag. A negative statement have a positive question tag. Are, aren't, you, you. We have to remember that in this case we have to use the auxiliary, in this case, aren't, with you,
we have to use the same subject, okay? Now, let's check. We have to analyze this structure, okay? So let's start. In this case, we're gonna have, okay, so right here we have first the simple past. Tenemos al tiempo pasado. Recordemos, lo primero que debemos recordar, uno, al momento de identificar cada estructura, es el tiempo gramatical en el cual está, presente, pasado, futuro. Después, tenemos que identificar el auxiliar respectivo. ¿Cuáles son los auxiliares que se emplean con este tiempo? En el caso del tiempo pasado, se emplean solo dos auxiliares, did o didn't. Son estas las únicas opciones que vamos a emplear con los auxiliares, o bien did o bien didn't. Ahora, tenemos la siguiente oración. You went to the cinema. This is with the simple past. Went. This sentence is in affirmative. Esta oración está en afirmativo. You went to the cinema. Por lo tanto, la oración afirmativa utiliza un task question negativo. ¿Cuál es su única negación en el auxiliar? Es didn't. Didn't you? They didn't clean the house. This is a negative sentence. We have to use an affirmative question tag. Did. This is the only option. Did they? ¿Nos damos cuenta? Ok, now let's make some sentence. Ok, so we're gonna write some examples. Let's write them. With the simple past, for example, we can write, okay, so for example, Liz ate pizza. Liz ate pizza. This is an affirmative sentence. So we're gonna need a negative auxiliary. Didn't she? In this case, didn't she? Okay, that's all. Now, let's use in this case a sentence with negatives. For example, George didn't go camping, for example, didn't go camping. So in this sentence, didn't go camping. First, this sentence is with a negative auxiliary, so the question tag is going to be positive. So the only option is did, which is the subject, Aaron and George. So did they? And that's all. Okay, let's remember, we have to recognize the tense. Now, for the next one. In this case, we're going to have the verb to be. Con el verbo to be, no hay un auxiliar en específico. ¿Por qué? Porque su mismo verbo también funciona como auxiliar. Por ejemplo, is, isn't, are o aren't son las únicas opciones que vamos a tener con el verbo to be. Recordemos que no vamos a emplear el am. ¿Por qué? Porque el I, que es el único que trabaja con el am, ahora va a trabajar con el aren't. Mary is a responsible girl, isn't she? Is, the opposite is isn't. Mary, she. We aren't hungry, are we? We aren't. Aren't, the opposite is are. We and we. Let's write some examples. For example, they are so scared. They are so scared. Probably they watch horror movie. So they are so scared. What is the opposite of are? This is an affirmative. Are, we have to use a negative. Aren't, aren't they? They are so scared, aren't they? So now with an affirmative sentence, for example, Susie isn't shy.
Isn't shy. What's the opposite of isn't? Is she? And that's all. Is she? Okay. Now, the next one. In this case, we're going to have the present perfect. Tenemos al presente perfecto. El presente perfecto. ¿Cuáles eran sus auxiliares? Para afirmaciones era have o has. Y para negaciones, haven't o hasn't. Recordemos, la tercera persona trabaja con has o con hasn't. My brother has eaten my cake. Hasn't he? They haven't taken a taxi. Have they? Okay, now, with present perfect. For example, we can write Carla and John have danced Saya, for example. Carla and John have danced Saya. Esta oración está en afirmación. Have. ¿Cuál es la negación del have? Va a ser haven't. Haven't. Haven, en este caso tenemos a Carla and John. Sería they. Tenemos a dos personas. Haven't they? And that's all. Now, using, for example, a negative sentence. We can write something like this. For example, Esther hasn't. Porque Esther pertenece a la tercera persona. Trabaja con has o con hasn't. Esther hasn't ridden a bike. El opuesto del hasn't va a ser has. Tenemos Esther. ¿Cuál es el subject que se utiliza? She. Hasn't she? And that's all. Okay, let's continue. Now, in this case, we have the can and can't. Este es un modal verb. El modal verb trabaja con su opuesto dentro de las oraciones. ¿Qué significa? Que vamos a tener, they can help you with your work. Can they? Can't. El opuesto de can va a ser can't. He can save some money each week. Can he? El opuesto del can va a ser, del can't va a ser can. He and he. Con el futuro vamos a trabajar con los siguientes auxiliares. Will and won't. Por ejemplo, they will be with you. Won't they? She won't help you. Will she? Another example. For example, we can write John will travel tomorrow. We travel tomorrow. El opuesto del will va a ser won't. Tenemos a John que va a ser representado por he. Won't he? De esa manera se va a trabajar con el tiempo futuro. Siempre utilizar el auxiliar opuesto. Recordemos que en futuro usamos will o usamos won't. Con el simple present, what I said before, con el tiempo presente, trabajamos con do o con does. Si la oración es negativa, con don o con doesn't, si la oración es afirmativa. ¿Qué significa? She usually takes the bus. Ella usualmente toma el bus. Esta oración está en afirmación. Significa que vamos a usar don o doesn't, porque se va a poner. El opuesto sería, doesn't she? You don't have a pet. Do you? En este caso vamos a emplear el don't, el opuesto del don't va a ser el do you.